Bueno, ya hemos llegado hasta la Corporación Autónoma Regional de la Orología Corporación Compañía del Oriente y Canario Online con Kosovo, con conmigo y con quien pueda que encontró el animalito, lo probó y ya estamos en la Corporación a la espera de que nos lo reciba. Él parece que está sano, no tiene heridas, evidente, ni nada. Él se ve bien. No, sí. Él estando ahí, él ya no se puede salir porque él no brinca. Y no puede escalar porque eso es muy es grande. Es bastante grande. Están a la espera de la corporación de tomar una decisión donde llevar el animalito, ya que no están los rescatistas acá en la corporación y pues se encuentran en el sector de la reserva Aguari para poder pues dirigirse hasta allá. Están a la espera de decirle a Milton que tome la decisión de dónde llevarlo y pues precisamente y a la espera de que las autoridades ambientales y ayuden a dejar en un sitio seguro al cuerpo espín que se encuentra pues dentro de la caneca y pues el cual fue rescatado anoche por la familia de Don Milton y Don Milton quienes lo acogieron en su casa en este recipiente la noche anterior para poderle brindar esa protección. Don Milton hacía un llamado a las autoridades, tanto a Policía Ambiental como a la resto de las entidades correspondientes para que fueran más precisos a la hora de brindar apoyo y asistencia precisamente a las especies que se encuentren huyendo precisamente pues de pronto de alguna zona de riesgo que ellos crean que pues es para ellos y pues traten de llegar siempre a las vías públicas o a los espacios públicos donde pues también van a ser quizás atacados por los perros, por otras personas que quizás en el momento no le van a brindar el cuidado adecuado que le brindó Don Milton para poder que sea protegido pues la fauna. Estamos a la espera de saber qué decisión van a tomar y qué se puede apoyo se puede brindar por parte de la corporación. Bueno, Martín, no sé si de pronto con pues la persona que nos apoya el día de hoy podemos tomar pues un testimonio de qué va a pasar con el animalito, hasta dónde lo van a llevar. Del área. Pero el procedimiento. Se lo llevamos al hogar de paso que tenemos en la granja Wari, se valora por el médico veterinario y después se ubica a un sitio donde se pueda liberar. Constantes las especies, los animales que de pronto traen acá la corporación y sobre todo ahora con la temporada de verano. En verano, en invierno, a menudo. Igual también la gente hace entrega voluntaria o se decomisa. ¿Qué teléfono tiene habilitado Corporinoquia para este tipo de casos, por favor? 10-818-6137. Ese es del área de quejas, ahí le reciben la llamada. ¿Siempre la gente acude directamente a dejarlos acá? Sí, o nosotros vamos hasta el lugar donde lo tienen. ¿Ustedes con el personal quizás suficiente de pronto debido a la llamada? En este momento no, estamos en proceso de contratación. Ya lo dejan en este sector y le brindan toda la protección. Correcto, señora. ¿Cuáles son las especies que más traen hasta acá? No puedo decirle porque yo no soy encargado del área, no, ni idea. De pronto puedan observar cuando llegue. Es otro funcionario, yo soy de otra parte, entonces viene solo a recibir el animalito. Martín, ya se cumplió con una labor con Don Milton. Don Milton también, pues, ya queda usted satisfecho frente a la labor cumplida, dejar el animalito acá en Corporinoquia. ¿Cree usted que le van a brindar, pues, la protección oportuna y, pues, frente a lo que usted esperaba para él? Sí, sí, yo creo que quedan buenas manos y esperar que el personal idóneo entonces esté. Pero desafortunadamente también veo aquí que, pues, desorganización, funcionario que sale pues,
es el adecuado y las respuestas son un poco preocupantes. Pero bueno, esto es para cambio, ¿no? Gracias. Bueno, Martín, su labor también desde el Nuevo Oriente, pues precisamente apoyar a la comunidad y a la protección de esas especies. No, bien, contentos y recomendarle a la gente, por favor, miren, estos días hay mucha quema, se está quemando el monte, se están quemando los pastos, los lotes en donde muchos de estos animalitos todavía tienen refugio, sus guaridas, allí anidan, hacen su vida. Hay mucho problema ahorita de agua. Si usted vive en un área cercana a un lote donde ha percibido presencia de animales silvestres, hombre, en un platoncito deje agua para que ellos tengan en dónde aprovisionarse. Y si el caso que le pasó anoche a la familia de Don Milton, allá en el barrio Los Héroes, le sucede a usted, inmediatamente notifica a las autoridades, bomberos que tienen unidades especializadas en rescates, o acuda a Corporinoquia, ese número que nos acaban de dar, que es de rescate de animales. Un agradecimiento también al apoyo informativo que nos ha dado aquí nuestra amiga Claudia Villada en este seguimiento a la entrega de este hermoso puercoespín, un animal bastante grande. Obviamente no lo podemos sacar para mostrárselo porque las espinas son peligrosas, pero agradecer a la familia de Don Milton que hizo esa labor tan bonita de acoger este animal toda la noche y entregarlo hoy a Corporinoquia. Para la comunidad del departamento de Casanare. Por supuesto que sí, por favor, siempre que vean un animal silvestre por ahí en alguna parte donde no debe estar, si lo pueden recoger, si está en condiciones seguras, si está sano, recójanlo y traigan la Corporinoquia, y si no, notifiquen a las autoridades inmediatamente para que se active la ruta de protección de los animales silvestres. Es nuestro patrimonio, hay que ayudar a cuidarlo.